Padre Celestial, le agradecemos, Señor, esta oportunidad que nos da de poder abrir nuestro corazón con usted. Usted nos conoce y sabe que hay cosas por las cuales estamos tal vez tristes, preocupados. Nos vi aquí delante de su presencia, pero no podemos ocultar algunas cosas que usted sabe que pueden estar sucediendo a nivel personal como también a nivel de familia. Usted que conoce mejor la vida de los hermanos, tanto los que están en sus hogares mirándonos como de los que están aquí presentes, Señor, creo que es el que mejor nos puede ayudar y nos puede dar la salida. En este momento le ponemos en sus manos a todos los enfermos. Le ponemos en sus manos a los que quieren salir al campo y no saben cómo hacer. Le ponemos en sus manos, Señor, a aquellos que tienen alguna inversión que hacer o alguna negociación que hacer y que la necesitan para salir al campo. Le ponemos en sus manos, Señor, eso que estos hermanos tienen. Y le suplicamos en esta hora que nadie de los que levantó la mano aquí, como también de los que están allá en sus hogares, se quede sin respuesta a su oración. Usted, que es el Padre amante de nosotros, le sobra lo que a nosotros nos hace falta. Así que, por favor, concédanos estas peticiones, pues se las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este día vamos a mirar cómo Dios responde las oraciones de sus hijos cuando están en tribulación. Y lo vamos a ver en el seminario profético La Revelación de Jesucristo, en el tema titulado Las siete trompetas del Apocalipsis y la intercesión de Cristo. Abramos la Biblia en Apocalipsis 8, versículos 2 al 6. Apocalipsis 8, versos 2 al 6. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Aquí nosotros tenemos la introducción a una nueva serie de eventos que, al igual que la serie de las siete iglesias y la serie de los siete sellos, cuenta con una visión introductoria que le da esperanza a la iglesia cuando se encuentra en tribulación. Para los que han seguido los temas anteriores, tal vez se recordarán que cuando estudiamos la visión de las siete iglesias, primero se le apareció Cristo a Juan en el lugar santo del santuario celestial, paseándose en medio de los siete candeleros, símbolo de las siete iglesias, diciéndole con eso que el que tiene el control de la iglesia es Jesucristo. Oh, pero también tal vez se acuerdan cuando estudiamos la visión de los siete sellos, que se le presentó a Juan primero a un cordero como inmolado. Allí, frente al trono, frente a su padre. Y Juan dice que lloraba, porque el padre tenía un rollo en la mano, sellado con siete sellos, y no había quien lo abriera. Pero antes del desarrollo de esos siete sellos que vimos, nosotros miramos que se alaba a ese cordero, que no es otro que Cristo, porque fue el único digno de abrir los siete sellos. Y así nosotros miramos que con esas visiones introductorias
Se buscaba siempre infundir, tanto al apóstol como a la iglesia de su tiempo, seguridad, pues se encontraba en medio de la crisis. Hoy no será la excepción en esta nueva visión. Nosotros vemos que otra vez, antes del desarrollo del sonar de cada trompeta, primero se le presenta a Juan esta visión introductoria para infundirle seguridad. Y nosotros miramos, por lo que leímos en los versículos 2 y 6, que los ángeles están listos para sonar las trompetas. Sonidos terribles que traerán, oh hermanos y hermanas, escenas terribles. Traerán castigos sobre los opresores del pueblo de Dios. ¿Y quiénes eran en los días de Juan? Y a partir de allí, los opresores del pueblo de Dios, ni más ni menos que el Imperio Romano en sus dos fases, tanto pagana como papal. Así lo entendieron pioneros adventistas como Jaime White. Miren ustedes, entiendo, dijo él, que el sonido de las siete trompetas demuestra los medios usados para el trastorno y derrota del Imperio Romano y finalmente el llegar a la ruina. Bajo las primeras cuatro trompetas cayeron las dos divisiones de Occidente, y bajo la quinta y sexta el Imperio Oriental quedó aplastado. Pero bajo la séptima trompeta, la gran Babilonia quedará completamente destruida para nunca más levantarse. Así lo dijo en su libro El sonido de las siete trompetas, de Apocalipsis 8 y 9, en la página 1 y 2, Jaime White. Y esta posición de este pionero adventista también es respaldada por otros pioneros como A.T. Jones, Uri Smith, como lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos el sonido de la primer trompeta y las otras que le siguen. Pero ¿cuál es el mensaje que daban las trompetas en el pueblo de Dios para que en esta ocasión Jesús las utilice para infundirle seguridad a su pueblo? Oh, mis hermanos, es que las trompetas tenían un gran significado espiritual en el pueblo de Dios. En diferentes ocasiones eran tocadas, y por diferentes motivos, siendo uno de ellos el ser recordados por Dios para salvar a su pueblo de sus enemigos. Así lo dice, por ejemplo, el libro de Números, capítulo 10, vamos para allá, versículos 8 y 9. Libro de Números, capítulo 10, versículo 8 y 9. Dice la Escritura: y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Aquí nosotros vemos que los sacerdotes tocarían las trompetas para que Dios recordara su pacto y salvara a Israel de sus enemigos. En otras palabras, siempre que los malvados oprimen al pueblo de Dios y la súplica de estos ascienden a Dios, Él recuerda su pacto y manda juicio sobre sus opresores. Un ejemplo de eso lo tenemos aquí en el libro de Éxodo, el capítulo número 2 y versículo 23 al 25. Libro de Éxodo, capítulo 2 y versículo 23 al 25. Dice la palabra del Señor:
Aconteció que después de muchos días, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Ya nosotros sabemos lo que siguió después. Dios derramó sus juicios sobre Egipto en 10 terribles plagas para que su pueblo fuera liberado. ¿Por qué? Porque su pueblo había clamado, porque su pueblo había gemido, porque su pueblo en medio de la crisis, en medio de la tribulación, había orado a Dios. De manera, mis hermanos, que las trompetas tienen una connotación de juicio. Si ustedes se recuerdan, ellas eran sonadas el primer día del séptimo mes para anunciarle al pueblo que el día del juicio se acercaba, en aquel gran día de la expiación que ocurría el décimo día de ese mes. Oh, hermanos y hermanas, ese toque que se daba el primero del mes séptimo no era otra cosa que un anuncio de que el juicio llegaba. Si ustedes se recuerdan también, cuando Jericó, las trompetas comenzaron a sonar mientras se dieron las vueltas a los muros. Eso no era otra cosa que un anuncio de los inminentes juicios que estaban por caer en esa ciudad. De manera que en este contexto, podemos decir que las trompetas de Apocalipsis son la respuesta de Dios a los poderes que han oprimido y perseguido a su pueblo. Dios ha escuchado la súplica de su pueblo y les responde por medio de 7 trompetazos, que son 7 juicios que Dios envía. Pero, ¿cuál es el mensaje de ese ángel que aparece en escena con el incensario de oro antes de que los 7 ángeles suenen las trompetas? Volvamos a Apocalipsis capítulo 8, versos 3 y 4, para volver a leer esa parte. Apocalipsis capítulo 8, versos 3 y 4. Leemos nuevamente que dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Aquí nosotros tenemos una referencia al santuario y su ministerio sacerdotal. Y como nunca un sacerdote simbolizó jamás a un ángel en el santuario que hubo aquí en la tierra, sino que ese sacerdote simbolizaba a Cristo, nuestro sumo sacerdote, por lo tanto este ángel que aparece aquí es una representación de Cristo. Y esta representación no es aquí la única vez que aparece esta representación de Cristo como un ángel. También lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos el capítulo 10. Allí aparece como un ángel fuerte y todopoderoso que tiene un pie en el mar y otro en la tierra. También nosotros miramos que aparece como ángel de Jehová allá en aquella zarza ardiente que se le apareció a Moisés. Y así nosotros vemos que en otros pasajes bíblicos también es llamado arcángel. ¿Qué significa todo esto? Oh, hermanos y hermanas, lo que significa es que él es mostrado allí con una función de acuerdo al significado de esos términos. Ángel significa mensajero y arcángel significa jefe de los ángeles. Y Cristo es todo eso. Es el mensajero de la Deidad para nosotros los seres humanos en la tierra, y es el comandante en jefe de los ejércitos celestiales. Así que el que él sea
identificado o representado como ángel, lo único que denota es la función que él desempeña. Ahora es interesante que nosotros lo miramos aquí relacionado con dos altares. El segundo, para diferenciarlo del primero, es llamado, ¿cómo? ¿Altar de qué? Altar de oro. Sería bueno preguntarnos, ¿cuál podría ser el primero? Ya que el segundo, para diferenciarlo, es llamado altar de oro. Nosotros miramos de que él se para frente al altar, dice, no el de oro. Y que de allí toma, ¿qué cosa? A ver, se para ante el altar con el incensario de oro, se le da mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro. Este altar, ante el cual él se para primero, se ha interpretado que es el altar donde aquellas almas del quinto sello que estudiamos de Apocalipsis 6:9 claman porque Dios les haga justicia. Bueno, ese clamor ahora va a ser contestado. Esas oraciones que hacen esas almas debajo del altar del quinto sello, esas oraciones ahora van a ser ofrecidas por nuestro Señor en el altar de oro que se encuentra en el santuario celestial. Allí serán ofrecidas esas oraciones como un incienso. Llama la atención que dice que le he dado ¿cuánto incienso? Mucho incienso. Indicando con eso que son muchas las oraciones de los santos, pero también es mucha la misericordia de Dios sobre ellos. Oh, hermanos y hermanas, a más oración, más gracia de parte del Señor. Otra razón por la cual este ángel no puede ser otro que Cristo es porque, hermanos y hermanas, solo Cristo puede interceder por nosotros. Así lo dice el apóstol Pablo. Vamos aquí a 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Y la Escritura nos dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Qué verdad más contundente? Un solo mediador y su nombre es Jesucristo. Aquí, hermanos y hermanas, quedó fuera la Virgen María, quedó fuera los ángeles, quedaron afuera los apóstoles, quedan afuera todos los santos del santoral católico y quedan afuera todos los sacerdotes a los cuales la gente va a buscar para que sean intermediarios entre ellos y Dios, confesándoles a ellos los pecados. Todos esos quedan afuera. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Oh, hermanos y hermanas, mire cómo el don profético lo destaca. Dice, se llega a Dios por medio de Jesucristo, el mediador, el único camino por el cual Él perdona los pecados. No hay pecados que no perdone en el Señor Jesucristo. Y por medio de Él, esta es la única esperanza del pecador, y si depende de ella con fe sincera, estará seguro del perdón, un perdón pleno y gratuito. Amén. Así está escrito en la carta 12 del año 1892. Y sigue diciendo, el incienso que ahora es ofrecido por los hombres, las misas que ahora se dicen para la liberación de las almas del purgatorio, porque ustedes lo ven en la misa, ¿verdad? Ahí lo ven, al hombre de la sotana, ofreciendo incienso. Pues dice la sierva del Señor, el incienso que ahora es ofrecido por los hombres, las misas que ahora se dicen para la liberación de las almas del purgatorio, no tienen el menor valor delante de Dios. Todos los altares y sacrificios, las tradiciones e invenciones mediante las cuales los hombres esperan ganar la salvación, son falacias.
No se deben ofrecer sacrificios fuera del lugar santo, pues el gran sumo sacerdote está realizando allí su obra. No se atreva ningún príncipe ni monarca a aventurarse dentro del santo recinto. Cristo no necesita en su intervención como nuestro abogado de la virtud de ningún hombre, llámese papa o sacerdote. Le agrego esa partecita para que quede más claro. Ni de la intercesión, dice, de ningún hombre. Cristo es el único que lleva los pecados, la única ofrenda por el pecado. Las oraciones y la confesión deben ofrecerse únicamente a aquel que entró una vez para siempre en el lugar santo. La pretendida intercesión de los santos es la mayor falsedad que se pueda inventar. Sacerdotes y gobernantes no tienen derecho a interponerse entre Cristo y las almas por las cuales Él murió, como si estuvieran investidos con los atributos del Salvador y pudieran perdonar transgresiones y pecados. Los hombres tienen un solo abogado, un intercesor que puede perdonar las transgresiones. No se llenarán de gratitud nuestros corazones ante aquel que dio a Jesús para que fuera la propiciación por nuestros pecados. Pregunto, ¿cuántos estamos agradecidos por eso? Aquí vemos, dice, al gran intercesor presentando su petición ante su Padre. Ningún intermediario humano entre el pecador y Cristo. No se ve a ningún profeta fallecido, a ningún santo sepultado. Cristo mismo es nuestro abogado. No se ve que haya un San Juan, un San Pedro, una Santa María de esta o la Santa María de la otra. No se ve ninguno. Un San Daniel, un San Enoc, un San Moisés, un San Isaías, un San... No hay ni uno, dice. El único que se mira intercediendo por nosotros es Jesucristo. Manuscrito 128 del año 1897. De manera, hermanos y hermanas, que la visión para los tiempos en que fue dada estuvo más que apropiada, porque esos eran los tiempos cuando los hombres se inventaron otros intercesores, como ya mencioné, la Virgen María, el pedirle a los santos, el rezarles a ellos, confesarle el pecado a los sacerdotes. Fue en estos tiempos, cuando la visión fue dada, a partir de allí que se comenzaron a inventar esos intercesores. Así que, hermanos y hermanas, eran tiempos de apostasía. Para la iglesia no era fácil proclamar un mensaje como este, porque desentonaba con lo que estaba de moda. Oh, hermanos y hermanas, eran tiempos de crisis para la iglesia. La iglesia era perseguida por denunciar ese tipo de apostasías. El que no aceptaba esas apostasías era un reo de muerte. Así que no había mucha esperanza para la iglesia en ese tiempo. Y lo único que quedaba era, ¿qué cosa? Orar. De manera que Jesús aparece como ángel, es decir, como mensajero de esperanza. Aparece para darle ánimo a la iglesia con la visión que nos ocupa el estudio esta mañana. El mensaje de esperanza que Jesús les da cuando aparece en forma de ángel, el mensaje de esperanza es: sé que ustedes están en crisis, sé que ustedes están en tribulación, sé que les está tocando como iglesia testificar en una época difícil, pero el mensaje que les doy es: sigan orando, porque yo estoy intercediendo por ustedes. Sigan orando, sigan elevando esas oraciones, porque igual, por muchas oraciones que sean, yo tengo mucho incienso para ofrecerlas en olor grato a mi Padre Celestial. Y así, hermanos y hermanas, nosotros vemos que el Señor les está diciendo: ya vienen las trompetas, ya vienen las trompetas, y esa será la ayuda que vendrá. Ustedes sigan orando, porque yo seguiré presentando esas oraciones. Oh, hermanos, las trompetas sonarían y se le haría justicia
a los mártires, se le haría justicia a la iglesia sobre su opresor, el imperio romano. Yo les pregunto en esta hora, ¿no les resulta esto a ustedes muy confortante? Saber que el Señor, hermanos y hermanas, Él eleva al Padre nuestras oraciones. Saber, hermanos y hermanas, que este día de ayuno, todas las oraciones que presentemos a nuestro Dios, nuestro gran sumo sacerdote las ofrecerá como olor grato a nuestro Padre. Oh, hermanos, no tengamos ningún temor de pedir. No tengamos ningún temor, hermanos, de orar, de clamar. No tengamos ningún temor en este día de ayuno y oración de volcarnos a nuestro Padre con todo el corazón. Oh, hermanos y hermanas, si estamos atribulados, si estamos angustiados, si nos sentimos perplejos, confundidos, no se nos olvide que las oraciones nuestras este día y siempre que las elevemos serán un aroma agradable a nuestro Dios. Yo les animo ahora a que nosotros nos acerquemos a Dios en oración, pues vean lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos 7:25. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí nosotros vemos que puede salvar para siempre porque vive siempre intercediendo por nosotros. El don de profecía sigue destacando el ministerio celestial de la siguiente manera. El ministerio celestial de Cristo dice: ¿qué está haciendo Cristo en el cielo? Está intercediendo por nosotros. Mediante su obra, los umbrales del cielo se inundan con la gloria de Dios, que brillará sobre cada persona que abra la ventana del alma en dirección al cielo. ¿Cuán importante es que hagamos esto seguido? Que abramos la ventana del alma en dirección hacia el cielo. Por eso siempre se nos insta a orar sin cesar. Dice que cuando las oraciones de los sinceros y contritos ascienden al cielo, vean lo que Cristo le dice al Padre: tomaré los pecados de ellos, que estén ellos ante ti como inocentes. Al tomar sus pecados, llena los corazones de ellos con la gloriosa luz de verdad y amor. Manuscrito 28, 1901. Y sigue diciendo: Cristo intercede por la raza perdida mediante su vida inmaculada, su obediencia y su muerte en la cruz del Calvario. Y ahora el capitán de nuestra salvación intercede por nosotros, no solo como un solicitante, sino como un vencedor que exhibe su victoria. Su ofrenda es completa y como nuestro intercesor ejecuta la obra que se ha impuesto a sí mismo, sosteniendo ante Dios el incensario que contiene sus propios méritos inmaculados y las oraciones, las confesiones y los agradecimientos de su pueblo. Ah, hermanos y hermanas, la vida de oración es necesario que no la perdamos. Está bien que le pidamos a otro que ore por nosotros, pero eso no nos debe a nosotros privar de que lo hagamos, de que oremos, porque ya estamos viendo, son agradables nuestras oraciones para Dios. Dice que el incienso asciende a Dios como un olor grato perfumado con la fragancia de su justicia. La ofrenda es plenamente aceptable y el perdón cubre todas las transgresiones. Para el verdadero creyente, Cristo es sin duda alguna el ministro del santuario que oficia para él en el santuario y que habla por los medios establecidos por Dios. Manuscrito 142 del año 1899. Pero noten, hermanos y hermanas, el énfasis. Y es que las oraciones suben a Dios como el incienso.
¿Y qué cosa era el incienso? No era otra cosa, hermanos y hermanas, que un perfume agradable que Dios ordenó que le hicieran para ofrecérselo cada vez que el sacerdote entraba al santuario para comunicarse con Dios. Leamos sobre esas prescripciones. Vamos al libro de Éxodo 30, versículo 34 al 38. Éxodo 30, versículo 34 al 38. Y aquí la palabra dice: Dijo además Jehová a Moisés: Toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti. O será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. ¿Qué les parece? Interesante. Era ofrecido sobre el altar cuando el sacerdote entraba para comunicarse con Dios. Era reconocido como cosa santísima. No debía ser imitado este incienso. No tendría que haber ninguna imitación en el pueblo, porque era cosa, dice, consagrada para quién, para Jehová. Y cualquiera que hiciese un duplicado de aquel perfume, ¿qué pasaría? Sería eliminado, sería destruido. Era una mezcla de cuatro especies o especias, entre los cuales estaba, dice, el estacte, el gálbano y el incienso puro. Estas eran diferentes resinas que se extraía de plantas o árboles. Mientras que la uña aromática, según los intérpretes, era una uña marina que, dicen, se sacaba de la concha de un molusco. Así que no todo en el mar podía oler mal. Había en la uña de la concha de un molusco algo especial que Dios ocuparía para que fuera parte de su perfume. Interesante que era tan oloroso que tenía que ser así, porque era símbolo de qué cosa, de las oraciones de cada uno de los hijos de Dios. Miren ustedes cómo Dios considera la oración de un hijo sincero, de un hijo arrepentido, de un hijo que verdaderamente busca al Señor de corazón. Miren cómo considera el Señor esa oración. Por eso el diablo no quiere que oremos y nos pone una y otra cosa, ocupaciones, para que no oremos mucho. Y si oramos, que sean oraciones repetidas, la misma de la mañana, por la tarde, la misma de la comida de la mañana, la comida del mediodía. Y no hay. Yo te pregunto, cuando tú platicas con un amigo, ¿platicas lo mismo todo el tiempo? ¿Y por qué a Dios le dices lo mismo todo el tiempo? ¿Por qué no tienes una comunión, una comunicación con Dios donde puedas hablar con Él como hablas con un amigo? Satanás busca que tú no tengas comunión con Dios, que tú no ores al Señor, que tú no tengas esa devoción, porque Satanás sabe que si tú haces eso, eso es algo agradable para Dios. Le es como un perfume. Y sobre todo cuando los méritos de Cristo son colocados en esa oración.
Así que, hermanos y hermanas, mire cómo el don de profecía lo dice. La obra del sacerdote en el servicio diario consistía en presentar ante Dios la sangre del holocausto, como también el incienso que subía con las oraciones de Israel. Así es como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores. Y así es como presenta ante Él, junto con el precioso perfume de su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Seguridad de paz en el conflicto de los siglos, página 472. Noten, Él presenta junto con el precioso perfume de su propia justicia las oraciones de los creyentes arrepentidos. Sigue diciendo, las oraciones que son puestas en el incensario de oro de los méritos del Salvador son aceptados por el Padre. Él sostiene delante del Padre el incensario de sus propios méritos, en el cual no existe mancha de corrupción terrenal. Él reúne en este incensario las oraciones, la alabanza y las confesiones de su pueblo, y a esta Él añade su propia e intachable justicia. Manuscrito 50, el año 1900. De manera que cuando venía el sacerdote, tomaba el incensario, y luego a lo que estaba allí, como era fuego, le ponía dos puñados de la resina o del incienso, e inmediatamente eso era un aroma. Pero eso de ponerle, añadirle el incienso, el polvo oloroso, eso, hermanos, no era otra cosa que un símbolo de cómo Cristo le añade su propia justicia a las oraciones de sus hijos. Así que yo quisiera invitarles, hermanos y hermanas, a que hagamos uso del único recurso disponible que tenemos en tiempos de crisis, como es la oración. Hagamos y digamos lo que decía el salmista aquí en el Salmo 141, versículo 1 y 2. Salmo 141, versículo 1 y 2. Jehová, a ti he clamado. Apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Aquí, hermanos y hermanas, el salmista nos dice que hay que clamar con urgencia. Aquí nosotros encontramos que él ora de alguna manera fervorosa. Interesante que las oraciones, hermanos y hermanas, deben hacerse con fervor. Deben hacerse de corazón. Dios va a escuchar no tanto por el clamor, sino por la manera como haces el clamor. Es decir, de una manera fervorosa. Miren ustedes cómo le dice, apresúrate. Enseñándonos que el que cree no se debe apresurar, pero sí puede esperar que Dios se apresure a socorrerle. Oh, hermanos y hermanas, el don de profecía dice que de mañana y de tarde vuestras fervientes oraciones debieran ascender a Dios pidiendo su bendición y dirección. La oración ferviente se aferra de la omnipotencia y nos concede la victoria. Sobre sus rodillas es como el cristiano obtiene su fortaleza para resistir la tentación. El padre, que es la abrazadera de la familia, atará a sus hijos al trono de Dios mediante una fe viviente. Desconfiando de su propia fuerza, su desamparada alma depende de Jesús y se aferra a la fortaleza del Altísimo. Hermanos, orad en el hogar con vuestra familia noche y mañana. Orad fervientemente en vuestro propio aposento. Y mientras estáis ocupados en las tareas diarias, elévese el alma a Dios en oración. Así fue, dice, como caminó Enoc con Dios. La oración silenciosa y ferviente se elevará como incienso santo hacia el trono de gracia y será aceptada por Dios como si se ofreciera en el santuario. Para todo el que lo busca, Cristo es presente ayuda en tiempo de necesidad. Tal persona será fuerte en el día de la prueba.
Testimonios, tomo 4, página 615, la 616. Hay que orar en el hogar. Hay que orar en el hogar con los hijos. Hay que orar en el hogar con el esposo, con la esposa. Hay que orar. Hay que orar juntos como pareja. Hay que orar a solas también, la oración privada. Hay que orar mientras estamos manejando. Hay que estar constantemente elevando nuestra alma en oración a Dios. Si somos conscientes de todo el significado que tiene la oración, yo creo que de aquí en adelante el Señor va a escuchar y va a sentir muchos aromas suaves y agradables de parte de todos ustedes. Ahora, Apocalipsis nos dice qué tan eficaz fue la oración del justo cuando se elevó en los días del apóstol Juan. Y nos dice a nosotros qué tan eficaz es la oración del justo cuantas veces sea ofrecida. Es tan efectiva la oración, que volvamos otra vez allá a Apocalipsis 6, versículos 5 y 6 del capítulo 8, para ver lo que sucedió cuando esas oraciones fueron elevadas. Apocalipsis 8, versos 5 y 6. Dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. En esta visión introductoria, nosotros tenemos un anticipo de lo que también sucederá cuando la gracia se acabe, cuando el Señor no interceda más. Dice que el incensario será arrojado a la tierra. Habrá truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Oh, hermanos y hermanas, aquí nosotros vemos el fuego. El fuego purifica, pero también destruye. El fuego purifica, pero también castiga. Y prácticamente, las oraciones que los santos elevaron en aquellos días del apóstol Juan, y también las que nosotros elevemos en todo momento de crisis, oh hermanos y hermanas, esas oraciones son purificadas, y Dios hace efectivas esas oraciones, castigando a los opresores, echándoles el fuego sobre la tierra. Y este pensamiento de que un fuego castiga es respaldado por el profeta Jeremías. Vean ustedes aquí en el capítulo 21, versículo 12, lo que dice. Jeremías capítulo 21, versículo 12. Y el verso dice: casa de David, así dijo Jehová, haced de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. Aquí nosotros vemos que cuando el opresor no suelta al oprimido, lo que le espera es el fuego como castigo. Y eso fue lo que le sucedió a Roma en su fase pagana, tal como lo veremos en los próximos estudios, a partir de los primeros 4 toques de trompetas. Pues hemos leído en el verso 6 que los ángeles están listos para tocarlas. Interesante que anticipadamente se presenta cuando ya no haya más intercesión, pero una aplicación inmediata de esto al fuego que es echado a la tierra ocurre en los castigos que Roma recibió. Llama la atención en todo esto que hemos visto que las trompetas
serán derramadas durante el ministerio de Cristo en el lugar santo. Y también cuando lo culmine allá en el lugar santísimo. ¿Por qué decimos que estas trompetas serían tocadas y los juicios vendrían mientras Cristo estuviera en el lugar santo? Porque ustedes pueden ver que lo que está allí es el altar de oro. Y el altar de oro no estaba en el lugar santísimo, estaba en el lugar santo. Es más, cuando la sexta trompeta suena, todavía está en el lugar santo. Vengan ustedes aquí, Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 9, versículo 13. Apocalipsis 9, verso 13. Dice: el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Ustedes pueden ver que cuando la sexta trompeta es tocada, todavía está en lugar santo, pues ahí está el altar de oro que está delante del trono de Dios, que el trono de Dios sabemos que es el que está en el lugar santísimo, el arca del pacto. Este dato llevó a los pioneros adventistas a la conclusión de que las trompetas, al menos seis de ellas, fueron tocadas antes de 1844. El don profético respalda la aparición del ángel con el incensario como algo que ocurre en el lugar santo. Se los pongo acá. Dice: los lugares santos del santuario celestial están representados por los dos departamentos del santuario terrenal. Cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viera el templo de Dios en el cielo, contempló allí siete lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos encima del altar de oro que estaba delante del trono. Se le permitió al profeta contemplar el primer departamento del santuario en el cielo. ¿Cómo se llamaba el primer departamento? ¿Lugar qué? Lugar santo. Así está escrito en Seguridad de Paz en el conflicto de los siglos. Bueno, mis hermanos, hasta aquí nosotros hemos visto el importante papel que juega la oración en tiempos de crisis, como también en tiempos de paz. Aquí nosotros miramos el importante papel que juega la oración en el destino de los acontecimientos que estén sucediendo a un hijo de Dios. Y sobre todo cuando esos acontecimientos son contra el pueblo de Dios, nosotros vemos el papel tan importante que juega la oración. De manera de que en tiempos como el que estamos viviendo, que es de crisis, pero todavía no es de opresión, nosotros estamos anticipadamente, hermanos y hermanas, sabiendo a dónde debemos ir en tiempo de crisis, a dónde debemos acudir, cuál es el método que debemos utilizar para enfrentar la situación. Con razón el apóstol Pedro nos dice en su carta, en la primera, capítulo 4, verso 7, de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Y aquí la palabra nos dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en qué cosa. En oración. Hermanos y hermanas, la venida del Señor está cerca. Y el apóstol dice que esto exige de nosotros que haya dominio propio, pero también una vida de oración. Y se nos da la seguridad de que seremos escuchados. Pues mire el capítulo 3, verso 12, de aquí mismo, de esta carta, lo que dice. Primera Pedro 3, verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen
el mal. De manera, mis hermanos, que lo que Pedro está diciendo aquí, el Señor vela por nosotros. El Señor vela por todos aquellos que han elegido servir a Dios. El Señor atiende los pedidos de todos aquellos que buscan hacer el bien, de todos aquellos que quieren la ayuda del Señor. El Señor, dice Pedro, escucha. Y siendo que Él está atento a nuestras oraciones, entonces debemos hacer caso a lo que dice el apóstol Pablo aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo que Pablo está diciendo, hermanos y hermanas, es que nosotros deberíamos de estar gozosos de que tenemos un sumo sacerdote peculiar, único, no hay otro como él. Y lo que está diciéndonos el apóstol Pablo es que nos apresuremos a refugiarnos en él para encontrar socorro en medio de la angustia, en medio de la prueba. Nosotros debemos saber, hermanos y hermanas, que aún ante la carga del pecado que nos agobie, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y por lo tanto deberíamos de buscarlo para ser allí perdonados por su gracia. Quisiera cerrar este mensaje con las hermosas palabras que se encuentran en el Salmo 20, versículo 1 y 2. Salmo 20, versículo 1 y 2. Y la palabra dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Hermanos y hermanas, los mejores favores proceden del santuario. Los mejores favores proceden del santuario celestial. El salmista está seguro de que Dios envía ayuda de allá. Oh, hermanos y hermanas, y si no, miremos a Jesús, quien cuando oraba en el Getsemaní y ya no podía más, ¿de dónde le vino la ayuda? Del cielo bajó un ángel para darle fortaleza. Así, hermanos y hermanas, sucede con nosotros cuando estamos atribulados, cuando estamos en crisis. Antes que las trompetas suenen, antes que esos juicios sean derramados, a Juan se le hace saber que su pueblo no estará abandonado, que su pueblo podrá seguir clamando en medio de los juicios, porque tiene un Dios que le oye a través de Jesucristo. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que incrementemos nuestra vida de oración al punto de que podamos recibir la ayuda del santuario. Nunca seremos abandonados por Dios, nunca. Aún en las crisis más difíciles, el Señor ahí estará intercediendo por nosotros. Nunca te dejaré, dice. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amante Dios y Padre, muy agradecidos estamos contigo por la esperanza que nos das desde el santuario, por hacernos ver que en medio de la crisis lo único que debemos hacer es clamar, orar, y tú pondrás tus méritos a esas oraciones, y desde allí donde estás vendrá la ayuda. Oh Dios Todopoderoso,
Te pedimos que cada uno de nosotros podamos incrementar más nuestra vida de oración. Que podamos, Señor, cada uno de nosotros dedicar más tiempo a platicar contigo, a orar, sabiendo, Padre, que nuestras oraciones, con los méritos tuyos, viene a ser para ti un aroma agradable. Así que, Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos y te suplicamos que nos ayudes a sentir esa necesidad de orar en todo tiempo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.